Elisa. Pues ¿cómo? Dame un beso. Líos, líos y líos, lo de siempre. ¿Te pillo mal momento? No, bueno, tengo una sesión luego, pero voy bien de tiempo. Pues tómate con leche, te cuento. Vale, pasa. A ver, Jesús, ¿qué te ha pasado ahora? Lo de siempre, ya sabes. El próximo mes de octubre teníamos previsto un desfile benéfico solidario y la modelo principal del desfile ha fichado por una agencia y se la llevan al extranjero. Qué putada, ¿no? Y de las grandes, por eso vengo a verte una vez más, imagínate. ¿Quieres que la sustituya? 15 de octubre, ¿cómo te viene? Pues creo que no tengo nada previsto para esa fecha. Te traigo en esa carpeta todos los detalles. Caché, horarios, fechas, estilismos. Échale un vistazo, te llamo dentro de unos días. Solo quiero que me digas una cosa. Sí. O tal vez sí, o sí, o sí. Te dejo con tus guerras y con las mías me voy. Sigue desayunando. Te llamo dentro de unos días, ¿vale? Vale, Jesús. Sale un vistazo. Venga. Te quiero, amiga. Nos vemos. Chao. Eli. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ya te digo, ¿qué es de tu vida? Uf, tengo trabajo hasta decir basta. Bueno, con lo linda que sos no me extraña. ¿Cómo te lo curras, Juan? Oye, tenemos que quedar un día para comer y ponernos al día, ¿vale? Me lo apunto, ¿eh? Sabes que lo estoy deseando. Mañana mismo te llamo, ¿vale? Hola, cariño. ¿Cómo Hola. Estás hoy? Hija, ¿quieres que te ayude? No. Hija,
mola de ti. Te he dejado los arbustos impecables. Y en cuanto coma, voy a meterme con la zona de la entrada. Me gustaba hacerlo a mí. Me relajaba, la verdad. Y volverás a hacerlo en cuanto te recuperes. Hasta entonces nosotros vendremos a echar por la mano. En cuanto me recupere y me crezca una pierna nueva, ¿o qué? Eli, hija, no hables así. Esto es duro para todos. ¿Duro? Duro, tú no sabes lo que es tener un muñón en lugar de pierna. La que ve carteles y anuncios que le recuerdan lo que ha perdido. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí? No, Juan. Ahora mismo no puede ponerse. Entiendo. Látigo que te llame. Adiós. Hola, Eli. Eli. Aquí. Ah. ¿Estás lista? Igual es un poco pronto para eso, Eli. No. Necesito hacerlo. Estoy harta. Siempre llevo tacones y minifaldas. Tengo el armario lleno. Estoy harta de estas faldas largas para tapar el puto muñón. Eli, solo te digo que deberías ir un poco más despacio. Quiero intentar hacer una vida normal. No tienes ni idea lo duro que la gente se gire por la calle para mirarte. ¿Dónde crees que te miran? ¿A la cara o a la pierna? Eli, eres una mujer espectacular. Soy una chica mona a la que le falta una pierna. Y estoy harta. Te estás obsesionando con algo trivial, Eli. Deberías pensar que estás viva, coño, y que ese coche solo te llevó la pierna y no te mató allí mismo. Déjalo. Oye, por cierto, ¿sabes algo de Juan, que ha llamado? Varias veces, pero no lo he cogido. ¿Y eso? Pues no quiero que me vea así. ¿Pero qué dices? Está coladito. No creo que le vaya a hacer cambiar de opinión. Ya, no puedo, Claudia. No puedo ni mirarme al espejo. No quiero que nadie me toque así. Pero es un buen chico, puede ayudarte con todo esto. Siempre es bueno tener algo a lo que aferrarse. No hay nada a lo que aferrarse, Claudia. Déjalo. Adentrarnos en un tema apasionante. Siguiendo con nuestro programa dedicado a los sueños, vamos a descubrir de la mano de prestigiosos investigadores ¿sí? lo que es el sueño lúcido. No, ¿se pueden controlar apetece. Los sueños? Que sí, ¿podemos que ser sí, conscientes que de pueda. Que estamos soñando ¿vale? y controlarlo? Venga, para esas y otras preguntas encontraremos respuestas. Vamos a explorar las técnicas para controlar nuestros sueños. Para hacer de nuestros mundos oníricos nuestro campo de juego. Si logramos controlar nuestros sueños, podemos tener las vidas que queramos. En los sueños no hay límites. Hombre, Jesús. Elisa, dame un beso. ¿Qué tal?
¿Y eso? Líos y líos y líos, ya sabes. ¿Te pillo en mal momento? No, tengo una sesión luego, pero voy bien de tiempo. ¿Me pones un té con leche y te cuento? Sí, pasa. Gracias. A ver, ¿qué te ha pasado ahora? Ay, lo de siempre, Elisa. ¿Recuerdas el próximo mes de octubre? Hacemos un desfile benéfico. Sí. La modelo principal del desfile ficha justamente en este instante con una agencia extranjera y se va a París. Qué putada, ¿no? Y de las buenas. Por eso vengo a verte, a pedirte ayuda una vez más. ¿Qué quieres, que la sustituya? ¿Tú qué crees? Por favor, por favor. Te traigo una carpeta llena de datos. Fechas, estilismos, caché. Échale un vistazo. ¿En qué día son? 15 de octubre. Próximo 15 de octubre. ¿Tienes algo? Creo que no tengo nada previsto. Te llamo dentro de unos días y me confirmas, sobre todo para decirme que sí. O que sí, o que sí. Echa un vistazo. Y me voy. Sigue desayunando. Me alegra verte, estás guapísima. ¿Sabes salir, verdad? Sí, gracias. Sabes que te quiero, amiga. Venga, Jesús. Chao. Adiós. Qué bien te quedan esos zapatos. Tienes una pierna muy bonita. ¿Qué tienes? ¿Te gusta? Mira, mira, pero vale. Vale. ¿Qué tal te están? Muy bien, me encantan. ¿Sí? Sí, me los llevo. Vale, pero eso. Te los llevo. Bueno, pues son 280, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Tienes preocupados. Es evidente que no estás bien. Me he echado una siesta. Sabes que tienes una pierna muy bonita. ¿Perdón? He dicho que tienes una pierna muy bonita. Tienes una pierna muy bonita. Tengo dos, por si no se ha dado cuenta. Un mediano, por favor. Dos es verdad. ¿Cómo no me he dado cuenta? No sé de qué va todo esto, pero no importa. Te vas a levantar de la mesa y te vas a ir. Me temo que no. Espera, se supone que aquí pasa lo que yo deseo. ¿Por qué? ¿Porque estás soñando? Sí, es mi sueño. Yo soy la que tiene el control sobre el sueño. Y no te niego ese control, pero sobre tu sueño, no sobre mí. En este lugar, en tu mente, yo voy y vengo por donde quiero y digo lo que me apetece. Soy tu subconsciente, el que te escucha y el que te aconseja en los sueños, el que te oye cuando consultas con la almohada. He venido para decirte que te estás equivocando. Que no puedes, no debes huir de la realidad. Debes enfrentarte a lo que te ha sucedido y seguir adelante. Así de fácil. Ahórrame la autoayuda de tres al cuarto. El camino que has elegido no te lleva a ninguna parte. No es más que una ilusión. Todo esto, que tanto te gusta, solo existe en tu cabeza. Pero aquí estoy bien. Aquí estoy completa. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Soñar toda tu vida? ¿Qué ves ahora cuando te miras en el espejo por las mañanas? No eres más que un mal reflejo de ti misma. Estás perdiendo en una ilusión.
al final se romperá. Bonitas fotos. Estás muy guapa. Lástima que no sean reales. No me gusta que me interrumpan cuando trato de evitar que la cabecita donde vivo jora su vida. ¡No! ¡No! ¡Este es mi sueño! Sí, es tu sueño, pero no puedes olvidar lo que te ha pasado. Y en el fondo, sabes que esto no va a acabar bien. Tu cuerpo perderá el control de tus sueños y tú lo perderás todo. ¿Qué voy a hacer? ¡No puedo más! Eso ya te lo dije. Aquí ya no te sirve. Adiós, Elisa. ¿Estás bien, hija? Te veo más animada. Sí, he estado pensando en todo esto y he consultado con la almohada y creo que mi vida necesita un cambio. Me alegro, cariño. Ya verás cómo todo va a salir bien. ¿Quieres que te prepare el desayuno? No, gracias, mamá. He quedado con Juan. Hola. Hola, dos cafés con leche, por favor, y uno con sacarina. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Te veo genial. Estoy mucho mejor, sí. He estado muy preocupado por vos todo este tiempo. Sí, bueno, parece que puedo ver las cosas de otra manera. Es como si todo este tiempo hubiese servido como una renovación o algo así. Bueno. Dos cafés gracias. Con leche. Y sacarina para mí. Gracias. ¿Alguna cosa gracias. Más queréis? No, nada, nada más. Gracias. Gracias. Perdone. ¿Pasa algo? Yo me he levantado hoy. ¿Estás segura? Yo me he levantado hoy, Juan. Yo me he levantado hoy. Lo siento. Llegué tarde. Aquí vas a estar muy bien. Tu vida va a ser como un sueño, justo como deseabas.